Compañeras y compañeros, bueno, hay cosas que me resonaron en los debates, porque es como que aparecen algunos conceptos que está bueno tenerlos en cuenta. Cuando se habla de modernidad, que lo planteaba el compañero Celso, la modernidad lo que trató de hacer es cómo el campesino entraba a la fábrica, ¿no? Y para eso hizo la escuela, hizo cada parcelita para que el normal camine por la calle, el que no era normal, si tenía problema de salud, iba al hospital, si era ignorante, iba a la escuela, si estaba loco, iba al psiquiátrico, y así todas las instituciones de la edad moderna, ¿no es cierto? Eso ya no es así, ese ya no es el contexto, es extemporánea esta escuela. Esta escuela que buscó normalizar y que acá haya un solo idioma, una sola bandera, una sola cultura mirando hacia Europa, compañeros y compañeras. Esa es la escuela que ustedes están defendiendo. Nosotros decimos, compañeros y compañeras, que esta escuela hay que cambiarla. Tiene que adecuarse a la altura de esta ciudad que tenemos, a la vida ciudadana, donde nosotros tenemos que plantear y defender estas cuestiones. Andrés, hasta que no se callen, no sigas hablando. Un poquito el tonito. Me parece que es importante que esta escuela tenga perspectiva de género, derechos humanos, sea diversa, que sea inclusiva, que sea intercultural y que no dependa del compañero o compañera que es copada y en el aula quiere hablar de los pueblos originarios o que quiere hacer una actividad con el Wiñón Chipanto, que fue el 24. Y esto no está en las escuelas, compañeras y compañeros. Entonces me parece que es una reivindicación histórica para los pueblos originarios. Me parece que una reivindicación histórica para la cuestión de género, la ESI, ¿quién puede estar en contra de la ESI, compañero y compañera? ¿Eh? ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo estoy en contra de una escuela autoritaria.